¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión les quiero contar algo muy, muy, muy importante, y es que por fin llegó la placa de 10.000, de 10.000, cabrón. Por fin llegó la placa de 100.000 suscriptores, y ahora sí es la verdadera, no como la que subí hace muchísimo tiempo. Entonces, aquí está nuestra placa, está muy bonita, mírenla. Es la placa de Wefere Juegos. Aquí se puede leer Wefere Juegos, sin ningún pedo. Y la verdad estoy muy muy emocionado. Cuando llegó estaba todo hypeado. O sea, no lo demostré con mi cara, pero estoy muy emocionado por dentro. Creo que desde ahorita, o sea, justo ayer estaba como planeando cosas para mejorar el canal un poquito y hacer cosas más padres para ustedes. Y hoy llega la placa y ya, o sea, como que ya me estoy sintiendo más que esto es neta. Entonces, la verdad estoy muy feliz. Vamos a abrirla con ustedes. Y les tengo algunos anuncios también. Por si tú no has visto el video, hace mucho, como hace un mes más o menos, subí un video que decía... Subí un video que decía que llegamos a 100.000 y estaba diciendo cuál iba a ser la dinámica para hacer el especial. Ya que si tú has seguido a Wefere desde hace muchísimo tiempo, pues sabrás que él hizo su especial de 100.000 suscriptores diciendo 100.000 veces gracias. Gracias, 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 gracias. Me siento... libre. Pero pues yo no quiero perder tanto mi tiempo como ese güey. Así que yo les dije que voy a hacer 100 cosas que ustedes me digan en los comentarios. 100 cosas son un chingo de cosas. Muchos me han dicho varias cosas buenas. De hecho, ahorita voy a leer las que llevo seleccionadas para que te sientas muy feliz si es que estás dentro de ellos. Y para que ustedes de una vez en este video, que va a tener más vistas que ese, pues me comenten qué quieren que haga de 100 cosas para ustedes. De una vez les digo que va a haber en ese video una sorpresota al final que neta no se la van a acabar. O sea, va a ser una gran sorpresa. Y va a cubrir alguna de esas 100 cosas. Así que ya casi la puedo abrir. Estoy en proceso de eso. Listo, ahora sí ya la abrí. Vamos a sacarla. Primero tiene esto negro que lo voy a usar como mousepad, porque Wefere no me compra uno y pues mi mouse no se usa bien. Y acá viene un texto en inglés que lo voy a traducir aquí en vivo, así como los de TNT en los Oscars. Ok, has hecho algo increíble en este poco tiempo en YouTube y has completado tener 100.000 suscriptores en tu canal. Sabemos que los números pueden ser algo grande en YouTube, pero esperamos que no pierdas nada. ¿Qué dice aquí? ¿Leer o no, cabrón? Es que, güey, leer y traducir al mismo tiempo está muy difícil, güey. ¿Dónde va? Y que no pierdas la realidad detrás de este número de 6 dígitos. Cada persona que se ha suscrito a tu canal ha sido tocada por lo que has creado. Ojo. Para todos los niños, espero que no hayan sido tocados por lo que he creado, porque si no ya valió ver. Perdón. Y esto es gracias a tu trabajo duro y tu perseverancia. Probablemente tu sentido de humor. Y puede ser que sí. Este premio de plata dice que eres muy chido y que creemos en ti. Muchas gracias, Susan, CEO. Y te voy a seguir desmonetizando algunos videos. Ok, gracias, Susan, por quitarnos dinero. Aquí viene esta cosita. La vamos a aventar por ahí. Y aquí está la placa, por fin. Aquí está la placa de 100.000 suscriptores. Estoy muy emocionado, está muy bonita. Sinceramente me gusta mucho más esta que la original. A Santi le gusta más la normal, pero yo digo que está medio caca, no le echaban tantas ganas. También no tenían tanto varo. Esta está muy, muy padre y pues es lo primero que consigo. Pero como siempre, el Rey Waffle se adueña del trabajo de todos sus súbditos. Y desde el inicio me dijo que iba a ser de Wefere y no iba a ser mío. Así que, pues esta placa de Wefere Juegos. Ya no tuviste suficiente tiempo. Ya le toca a la red Wefere llevársela. Muchas gracias. Perfecto. Todo que la confisquemos y la llevamos a mi canal. Perfecto, ya me voy. Qué bueno que ya la enseñaste en tu canal y bueno, pues nos vemos. Muchas gracias por el video. Bye. Te la presto para que termines tu video. Gracias. Bueno, pues estamos muy emocionados por la placa, ya nos la regresaron. Yo creo que la vamos a poner aquí para que sea padre, así azul y roja. De hecho, si se ve muy chingona, no sabía si iba a ver tan perra. La verdad estoy muy muy emocionado por esto y esperemos que pronto lleguemos al millón de suscriptores. O sea, yo creo que según algunos analytics que he visto, voy a llegar como en 2 años. No es tanto tiempo, 2 años, de hecho es mucho tiempo. Mar, la hermana de Santi, lleva más tiempo y ya casi la alcanzo. Vamos a hacer un raid para alcanzar a Mar Prendas y para que se cambie el nombre a Mar Prendas cuando lo alcancemos, porque se llama Mar Prendas. Pero estoy muy emocionado, aquí está la placa, la voy a poner aquí. Y mientras, no sé, la voy a tener así todo el tiempo.
hasta que la ponga ahí. Pero para completar el video les voy a decir todos los retos que ya me han puesto ustedes mismos dentro de esta dinámica que les puse para que yo cumpla cosas. Vamos a ver si Santi está de acuerdo con todas. Yo creo que no, pero igual las voy a hacer. La primera dice: yo digo que nos ayudes a liberar al Rey Panqueque del drogadicto supuesto impostor Rey Waffle. Santi no es drogadicto, o sea, neta, sorprendentemente no es drogadicto. Sí parece, pero no lo es. Y sí, eso sí lo voy a hacer. Golpea al Rey Waffle y di que vuelva al Rey Panqueque. Eso también va a pasar. Haz un video con todos los wefers también. Mi propuesta es que nos digas quién es la voz extraña de los videos del Rey Waffle. Sí lo voy a decir. Una batalla de paintball con los otros wefers. Eso está padre, pero podemos mejorarlo. Ah. Quiero que acaricies la calva del Rey Panqueque con una toallita húmeda. Ok. Ok, se puede. Haz un torneo de Smash Bros. Con todos los wefers. O sea, ya sabemos quién va a ganar, pero ok, lo hacemos. Dile al Rey Panqueque si puedes lamerle los huevos en agradecimiento. Solo se lo voy a decir, no lo voy a hacer. Embárrale algo al impostor del canal del Rey Waffle. Besa a Santi en los labios. Róbate el Boss Lightyear. Lámele el codo 100 veces a Santi. Haz un news. Güey, lo voy a lamer una. Una y voy a decir que lo disfruté como 100. Para que cuente, cabrón. Haz un news con Wefer y el Rey Panqueque. Como es Wefer de juegos, yo digo que rompas uno de tus juegos favoritos. Hola, oh, verga, güey. En Persona 5. No, güey. Está en el Play. Voy a tener que romper el Play. O sea, no lo tengo físico. Lo tengo descargado. Golpea al Rey Waffle con un panqueque. Ve con Santi y dile, me gusta tu nepe. Revela el rostro de Wefer Misterio. Eso ya se hizo. Y la voz desconocida de Wefer. Eso sí lo puedo hacer. Hazle el mil años de muerte a Santi. Yo creo que Santi no sabe qué es el mil años de muerte. Pero cuando... te vas a enterar cuando veas este video, así que velo, si no, no vas a saber. De la nada te voy a hacer y Dios, a la verga. Ve el video, güey. No, Harlan tampoco creo que sepa. Haz un 12 horas diciéndole que sí a todo lo que te diga el Rey Panqueque. No mames, güey, eso está muy ojete, güey. Haz un pastel con elementos vencidos y fíjate si sabe igual. A la verga, güey. Yo no me lo voy a comer, se lo puedo dar a alguien más. Bájale los pantalones al Rey Waffle y grita viva el Rey Panqueque, eso sí lo puedo hacer. Haz un squad con todos los wefers en Free Fire. Gana una partida de PUBG, es muy difícil. Haz que el Rey Waffle vea un capítulo de algún anime super random. Ve al supermercado y grita bolillo. Directo jugando Superman 64 por 10 horas, a la verga. Es uno de los peores juegos de toda la historia. Reto a que digas un secreto de Santi. Ponte a bailar tubo en un árbol. Gira muchas veces en el mismo eje y luego lánzate a una alberca. Sóbale mal escrito la calva del Rey Panqueque. Expon a Wefer el misterio del mundo. Cómete 100 quacks. Los quacks existen, güey. O sea, es un dulce allá, Santi. ¿Qué? Los quacks. Son asquerosos, güey. ¿Son malos? Pues en el capítulo de Malcolm. Por eso me están diciendo, me dijeron, cómete 100 quacks. Ah, bueno, no sé. Yo, la neta, lo único que tengo de referencia es ese capítulo. Por eso creí que eran asquerosos. Pero no, es porque ese capítulo es que cuando se empieza a salir. Ajá, todo, sí. Todo. Bueno, ustedes coméntenme qué es lo más cercano en México a los quacks. Porque no hay quacks aquí. Pero sí me como 100. Ve al área 51 con Santi para el especial. Este güey vio el futuro. ¿Qué pedo, cabrón? Ese es el comentario de hace un chingo de tiempo. Lámele la pelona al Rey Panqueque. Besa a una suscriptora. Libera al Rey Waffle. No, al Rey Panqueque del Rey Waffle. Y compra un huevo en la tienda y comételo. What the fuck. Depídate las axilas y los pezones de nuevo. Graba un video de Wefer normal. Arrójale un queso de hamburguesa en la frente de Juan Carlos. Salúdame. Bueno, a ti te saludo una vez. ¿Cómo estás, Dexter HD? Y graba un video normal de Wefer y que aparezcas tú en la miniatura del mismo haciendo alguna pose. 10 secretos de Santi perturbadores. Está bueno. Pues todos esos son los que van ganando hasta ahorita en número de likes y algunos porque me gustaron a mí o a Maura. Pero todavía no acabamos. Recuerden que son 100 cosas. Ahorita dije como 42. Así que si quieres que salgan más cosas y quieres proponer cosas, obviamente, que no estén ya ahí, por eso se las leí, porque hay un buen de comentarios en el otro que se repetían, como el del gocha, que neta quieren un buen que juguemos gocha. Entonces, muchas gracias por esta placa, porque en realidad es de todos ustedes. Yo solamente hago videos y pues solito no iba a llegar, obviamente, pero muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Yo sé que poco a poco hemos ido mejorando en la calidad y en cuántas personas ven los videos. Espero que les sigan gustando, voy a hacer más cosas para ustedes, voy a crear más contenido, voy a traer mucha más variedad solamente para ustedes. Así que ya saben, si les gustó toda la dinámica de que haga 100 cosas para celebrar este gran logro que es de todos nosotros, pues comenten aquí nuevas cosas porque ya se me acabaron en este momento. Así que en este video, que seguramente va a tener más vistas que ese porque ese tuvo súper poquitas, comenten qué otras 100 cosas, aparte de las que ya dije, quieren que haga. Y comenten la cosa que dije ahorita que más les gustó. Pero muchas gracias en serio de nuevo a todos ustedes.
Esto es gracias a ustedes. Y espero que les vaya bien en la vida. Espero que los quiera su mamá. Espero que se laven la carita con agua y con jabón, como lo hace Ping Pong, como dice el pendejo de aquí al lado. Y los quiero un chingo. Bye.